Esta es una propuesta que tiene a cargo el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, SERNAN, y que cuenta con el apoyo y la promoción del gobierno regional Piura. ¿Por qué? Porque en esta zona que le llamamos del Mar Pacífico Tropical hay una particularidad que no existe en ninguna parte de América Latina, que es la confluencia de dos corrientes marinas, la corriente El Niño y la corriente Humboldt. Debido a ese encuentro tan especial, tan maravilloso de estas dos corrientes, es que se logra una generación de productos hidrobiológicos, de especies, de pescados, de riqueza que no existe en otra parte del Perú. De tal manera que en esta zona, de cada tres pescados que consume todo el pueblo peruano, dos salen de estas zonas. Imagínate la riqueza y la importancia. Pero también tenemos un grave problema que ha habido, dado también los cambios climáticos y también una sobrepesca. Estamos observando una grave disminución de la producción hidrobiológica, de tal manera que hoy vemos que muchas empresas están paradas, que muchas lanchas no tienen dónde pescar, que las especies se han escaseado y se han ido. Entonces nosotros necesitamos una zona de reservada para estudiarla. ¿Qué cosa está pasando? ¿Qué está pasando con el mero, la caballa, el cabrillón, el ojo de uva, la chita, todas las especies que tenemos aquí y que están teniendo peligrosos signos de disminución en la producción, en la captura, en los desembarcaderos? Entonces queremos la zona reservada para investigación, básicamente. La zona reservada no trae ninguna prohibición en materia productiva. Eso es lo que manifestaban algunos pescadores, de que se les iba a prohibir pescar en esta zona. Sabemos que hay una prohibición de pescar dentro de las 5 millas, pero ¿esto va a conllevar a que los pescadores dejen de pescar ahí? Cuéntenos. Eso es una mala información o un desconocimiento. La zona reservada no tiene nada que hacer con las normas de producción. Las normas de producción ya están dadas. ¿Quién las da? Produce Lima y la Direpro Piura. En el caso de Produce Lima, fuera de las 5 millas. En el caso de las 5 millas, la Direpro, el gobierno regional, porque es nuestra responsabilidad. ¿Desde dónde comprende este proyecto? Son 4 puntos que arrancan desde la zona de la isla Foca, la islilla, ¿no? Pasa por Cabo Blanco, el Ñuro, tenemos los bancos de Máncoras y unos arrecifes de Punta Sal, que son los 4 puntos pequeños, pero que necesitamos estudiarlos. Son más o menos 116 mil hectáreas de más de 1 millón que tenemos por acá, que no es nada realmente, ¿no? Sino que ahí está los principales bancos de las especies. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que atraer la atención al apoyo del Estado, de la cooperación técnica, la investigación. Nosotros ya tenemos una zona reservada aquí cerquita, que es la zona reservada de Illescas. ¿Y ustedes han visto ahí alguna prohibición especial, algún problema? No. Estamos estudiando más bien los cóndores, para hacer hasta un avistamiento de cóndores, que es fabuloso, para ver las Islas Loberas, para hacer ecoturismo. Igual la zona reservada del Mar Pacífico Tropical va a ayudar al ecoturismo. ¿Se han reunido ustedes con los gremios de pescadores, artesanales? ¿Han tenido reuniones para explicar este proyecto? Hemos hecho varios talleres y varias reuniones en Paita 2, en Piura 1, en cada caleta comprendida en los 4 sitios 1. En Sechura hemos hecho 2 intentos, en los cuales todavía no hemos podido tener el tiempo para que el SERNAN explique con tranquilidad de que esto no afecta, por el contrario, contribuye a que los nietos, los hijos de los pescadores, todavía encuentren pesca. Es una mirada al futuro. Nosotros en realidad más vamos al tema de la investigación, de la conservación hidrobiológica. El tema productivo tiene ya sus normas legales, ¿no? Están ya las sanciones puestas. A nosotros lo que nos preocupa ahí, hemos visto muchas lanchas que utilizan boliche,
que es para pesca de altura, lo están usando a 200, 300 metros del litoral y con eso están poniendo en peligro varias especies. Las 5 millas deben ser respetadas, sobre todo para la pesca artesanal y con los aparejos adecuados. De eso depende la alimentación del futuro. Pero en la zona reservada lo que pretende es ver qué está pasando con el mero, qué está pasando con la caballa, qué está pasando con el ojo de uva, la chita. Estos ritmos de disminución que tenemos nos estarían diciendo que en unos años, eso lo vamos a estudiar, en unos años a lo mejor perdemos todo esto y el ceviche mero va a ser un recuerdo y hacer la rica caballa salpresa ya la veremos en imágenes, ¿no? Esa es la idea. Acá en Sechura, por ejemplo, todos los días vemos en la bodega de pescado el cabrillón, el mero. Entonces, quiere decir a los pescadores que hacen esto, o sea, hay que apoyar este proyecto, hay que informarse realmente de lo que es realmente. No les están prohibiendo pescar. Eso es básico lo que queremos hacer, que vengan a escuchar en este siguiente taller que ya se va a programar, me imagino, para el próximo año con el CERNAN, una explicación tranquila de lo que es la zona reservada del mar Pacífico tropical.